Viatgem a Segur B per conèixer la iniciativa With Chefs, With Plats. El 5 de febrer, 8 dels millors chefs de la província de Castelló oferiran un sopar a l'Hotel Martín el Humano a base dels millors ingredients de les comarques castellonenques. El aceite de la provincia de Castellón es la base gastronómica de todas las elaboraciones tradicionales. El aceite de la Serrana de Espadán es un aceite con un aroma muy intenso y un punto picante al final. Las mieles de la provincia de Castellón son mieles muy aromáticas. Tenemos dos tipos principales, la miel de azahar y la miel de romero y de tomillo. Fantásticas las dos. La trufa negra ocupa un papel muy importante en la gastronomía de Castelló. Es una de las mejores trufas que hay a todo el mundo. La trufa lo que le aporta es que realza molt el sabor y le da un punto molt especial de la tierra y un punto molt especial de lo que son nuestros antepasados. El arroz en la gastronomía de Castelló es muy importante por el arraigo que tiene. Es un tema cultural, de tradición. Lo bueno del arroz es que absorbís todos los sabores que le puedes afechir y en qualsevol producto está muy bueno. El producto de la seta, al ser un clima un poquito húmedo, nuestra calidad de setas es muy buena. Y en el cordero pues tenemos unos pastos también muy ricos. O sea, hay unos guisos como el tombet, que se hacen un poquito conjunto para darle esa fascinación a lo que es el plato. Desde la gastronomía de Castelló, la taronja pues tiene un papel muy importante. Siempre la vida encaixa en els postres y la verdad es mucho más versátil, desde un maridatge en cerveses, marida también en peixos, en cans, pan salades, de un sinfín de posibilidades de utilización. En la provincia de Castelló tenemos una amplia cobertura de formatges. Hi ha un munt de plats de primer, de segon, de tercer y de postres que están elaborados en estos exquisitos formatges que tenemos así en la provincia. Des de la gastronomía de la provincia de Castelló, los fruits tienen un alto valor para nosotros, para los cuiners. Es utilizem básicamente tots els plats, des dels aperitius hasta els segons plats, guisos, incluïts hasta els postres. Té un alt valor nutritiu, per supost, i gastronòmic. El ketchup de Benicarló, junto con la de Tudela, son las dos únicas que tienen denominación de origen ahora en España. Esto ya las diferencia de las del resto de España en cuanto a calidad, pues jugar con muchísimas texturas y técnicas de cocción diferentes. El pescado lo tenemos en las lonjas todas las tardes, la compra es directa, no viene viajado ni de Coruña, ni de Chile, ni de Argentina. Tenemos una diversidad con una calidad altísima. Tots estos ingredients comptaran també amb begudes autòctones. Jo definiria els vins de la província de Castelló com a vins que tenen un gran potencial. Tenim viñedos a 4 km de distància del mar, que són des de Benlló, hasta viñedos d'ací, de l'Alto Palància, que estan a entre 500 i 700 metres d'altura. El que més destacaria és la terra de Rodeno, que li dona una característica especial i singular als vins de la província de Castelló. With Chefs, With Plats, una cita amb els millors sabors de la província.